noches. Esto es Lo Justo. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Lo Justo es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y hoy día estamos 30 de mayo. Bueno, tenemos un programa variado, con algunos elementos optimistas y otros, algunos pesimistas. En primer lugar, vamos a hablar sobre un año de Fujimori Nunca Más, la marcha que se realizó el 26 de mayo del 2011 y que planteó, de alguna u otra manera, la memoria contra el latrocinio de Fujimori y, bueno, sobre todo la apuesta por un planteamiento completamente diferente al que traía Keiko Fujimori y, digamos, su grupo de gobierno que venían, por supuesto, desde el gobierno anterior de su padre, ¿no? En segundo lugar, vamos, bueno, y por supuesto, vamos a pasarles un video, y en ese video se hace una comparación, me parece interesante, de algunos personajes, entre el autoritarismo de Fujimori y el comienzo de lo que algunos críticos han llamado una institucionalidad autoritaria en este gobierno de Ollantumala, a propósito, por supuesto, de los sucesos de Xtrata, de lo que ha pasado ayer, antier y los días anteriores en Espinar. Nosotros estamos desde la coordinadora absolutamente indignados de que se haya detenido a nuestro compañero Jaime Borda y al chofer de la camioneta de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, al señor Tito, y que se haya dicho que se encontró en la camioneta municiones, y que ese es el motivo por el cual se detuvo a estas dos personas. Decir que en una camioneta de un obispo o de un vicario se han encontrado municiones es realmente una mentira demasiado alta. Y bueno, nosotros nos hemos movido para poder ver las posibilidades de que Jaime Borda pueda salir lo más rápido posible de donde estaba detenido, porque además estaba detenido en un sitio donde no deben de haber detenciones, que es en el mismo campamento de Tintaya. Y finalmente, hoy día, después de varios días de detención y de maltrato, se ha podido liberar a todos los que estuvieron detenidos, ¿no? El único que sigue detenido al momento de que estoy hablando en este momento es el alcalde Óscar Moyehuanca. Y bueno, nosotros desde la Vicaría de Sicuani, pero también desde la Coordinadora de Derechos Humanos, consideramos que esta detención también es una detención injusta, y hay varios abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos, 4 o 5, que se han trasladado al Cusco para ver el tema de estos detenidos en general, y bueno, y ahora específicamente del único detenido, que es el alcalde. Vamos a tener a Ruth Luque. Ella es abogada y la directora ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad, en vivo desde Sicuani, para que nos relate qué es lo que está sucediendo en esos momentos con estas personas que ya han sido liberadas, por qué fue detenido Jaime, comunicador de la Vicaría. Y posteriormente vamos a estar con dos personas de Cooperación, Emma Gómez, la subdirectora de la institución, y Patricia Ríos, para que nos expliquen qué sucede con Xtrata, por qué se suponía que esta mina, que era el modelo medioambientalista, ha llegado a este punto en que la población de Espinar se ha también, lo rechazamos obviamente, violentado de una manera muy fuerte, y incendiando incluso, bueno, locales públicos y, bueno, una camioneta, ¿no? Sin embargo, también nos llama la atención que se diga que se han encontrado bombas Molotov en una camioneta de serenazgo, ¿no? Bueno, los serenos ya están libres, y entonces, por lo visto, también esa es otra de las mentiras que están circulando para exacerbar el ánimo en estos momentos, durante estos periodo previo al paro regional cajamarquino, que comienza hoy día a las 00 horas, mejor dicho, el 31 a las 00 horas. De eso también hablaremos ligeramente con Patricia y con Emma. Y después estaremos con Rosy Salazar de Demus, quien nos va a hablar sobre
un proyecto de ley que aún está detenido y no sabemos exactamente por qué en el Congreso de la República, que es la incorporación de víctimas de violencia sexual a la ley del Plan Integral de Reparaciones. Entonces, bueno, ese es el menú de esta noche y ahora los dejamos con un video sobre la marcha Fujimori Nunca Más del año pasado. Perú tenía que optar entre dos opciones que no convencían necesariamente a muchos de los que no habían votado por Humala y por Keiko Fujimori. Sin duda, la campaña Fujimori Nunca Más, en ese sentido, tuvo un efecto, creo yo, sobre todo en determinados núcleos. Creo que en un sector de jóvenes tuvo un impacto importante. Y creo que además levantó un tema o ayudó a levantar un tema que el movimiento feminista venía levantando hacía muchísimos años, que es el de las esterilizaciones forzadas. En la elección de Humala hay un alto componente de voto negativo, o sea, de voto contra la posibilidad del regreso de la familia Fujimori al poder, ¿no? Y esa marcha es un reflejo de eso. No me acuerdo los nombres, pero todos sabemos que existía el colectivo Nueva Keiko. Y yo fui un colaborador más. Hicimos algunos afiches, algunas pancartas. Y empezó a desarrollarse ese movimiento en contra de la candidatura de Keiko. Al mismo estilo de tu papá. Bueno, funcionó. Fue una fórmula que sirvió. Bastante hubiese regresado lo de hace 20 años, ¿no? Que cuide el doctor San Martín. Estaba rodeada de las mismas personas, ¿no? Vamos a caerle encima. No quiero ni imaginarme lo que hubiese pasado si Keiko hubiese ganado, pero hubiese sido una regresión espantosa para el Perú y vergonzosa, además, a nivel mundial, ¿no? Hubiésemos sido el reír al elegir presidenta a la hija de un dictador prófugo y comprobadamente criminal y ladrón, ¿no? Sin duda, el triunfo de Keiko Fujimori hubiese sido algo así como la rúbrica o el sello final o el epitafio de lo que ha sido, pues, el sueño de que el Perú sea una república de ciudadanos, ¿no? Para mí es algo así como arrear la bandera, pues, ¿no? En términos militares, si quieren. Hubiera marcado el fin más catastrófico posible de lo que fue la transición del año 2000. Lo grave ahí me parecía que los peruanos eligiéramos a una persona que de una manera o de otra había sido la primera dama, estaba vinculada con un régimen de nivel de corrupción. Pero así como García no repitió en su segundo gobierno que hizo en el primero, yo no creo que Keiko hubiera repetido los errores del padre, pero me parecía que era una mala señal para la juventud, para los años venideros y para nosotros mismos y nuestra autoestima, que saliera elegida la hija de un presidente que encabezó un régimen con los niveles de corrupción y de abuso que fue el de Fujimori. Señor Óscar Valdés Dancuar, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis. Eso que en Ollanta Humala se ve como un gobierno medio, flojo, que cede tremendamente a la derecha y respecto a sus propias reformas es inconsecuente, eso es el reflejo de una correlación de fuerzas efectivamente mucho más dura de la que pensábamos. Mostrado una ausencia total de claridad de qué cosa quiere hacer con el gobierno y qué cosa quiere hacer con el país. Sin embargo, no sería comparable con la situación que tendríamos con los Fujimori, ¿no?, en el poder, los Treyes y todos los que vienen ahí. Hay primero una base social que cada vez más se va pareciendo a la de Fujimori, es decir, la Fuerza Armada como base social.
el recurrir a los militares de el entorno más cercano de confianza. El caso del general Calle, que ahora se excusa diciendo que firmó el acta de sujeción porque era un simple coronel, como si un simple coronel fuera un niño de Zeta, ¿no es cierto?, que no sabe lo que hace. Probablemente hubiese salido libre Fujimori y después salía libre Montesinos y los generales ladrones que están presos y hubiesen entrado al poder del Estado a vengarse del poder judicial, a tomar control del poder judicial. Cualquier presidente que cumpla con lo que ha prometido en la campaña, haciendo un esfuerzo posible para realizar ese proyecto, yo creo que debe ser respetado. Si no lo hace, por su propio peso cae, que uno llega a pensar que es un embustero más, que es un individuo que se ha aprovechado de los votos de los ciudadanos para ejercer el poder. Lo único que sí todavía queda ahí como un nicho es el trabajo de en pro de la inclusión. Una inclusión social limitada, pero que por lo menos de lo que Humala ofreció es en lo que más se está avanzando en este momento. Lo que se ha producido es un giro autoritario que ha afirmado al sector de derecha del gobierno para intentar detener por la fuerza las movilizaciones populares y que ha costado varias vidas, bastantes. Bueno, le agradecemos en verdad a la gente que ha hecho este video y a Gabriel Salazar. Y bueno, sí, en efecto, ¿no? O sea, esta comparación en realidad entre Oscar Valdés y Fujimori no me parece tan jalada de los pelos. Definitivamente las prácticas del premier son muy parecidas a las fujimoristas, pero no solamente las prácticas, sino también el discurso. Por ejemplo, el tema de la justificación técnica para desacreditar la opinión de la población. Eso es algo que se está repitiendo, ¿no? Ah, bueno, no saben, no tienen idea. Los pobladores de Espinar no tienen idea de cuál es el gran problema de medioambiental o están manipulados. También ese es otro de los puntos, ¿no?, que también está levantando Víctor Caballero desde la PCM, ¿no? Esta idea de la gran conspiración que existe entre todos los pueblos del Perú debido a ciertos enlaces, ¿no?, subterráneos entre dirigentes radicales y violentistas en contra del desarrollo. Ese discurso es verdaderamente un discurso deplorable, un discurso estúpido, y no nos lo creemos, ¿no? Para entrar en el tema y para entrevistar a Ruth, quisiera citar aquí algunas palabritas del productor de ese programa, que es Gabriel Salazar, que además de productor de este programa es historiador, que me han parecido como verdaderamente importantes, ¿no? Él denomina... Él sostiene que en verdad Ollanta no ha sido capturado, ni ha sido conquistado. No ha sido capturado ni en Cajamarca ni conquistado en el Cusco. Sino que lo que hay es simplemente la continuidad de una propuesta autoritaria que ya venía desde mucho antes, cuando se manejaba el Partido Nacionalista. Y que más bien este empalme chorado, como él lo denomina, es prácticamente una fluidez del sistema, ¿no? Y en verdad eso, bueno, me parece interesante mencionarlo. Y me parece realmente patético que estemos en estos momentos ante un gobierno que sigue repitiendo las mismas justificaciones increíbles como las del gobierno de Alan García. Lo del tema del perro del hortelano, los indígenas no contactados. Generalmente diciendo que la población y las personas que se levantan en protestas, que son totalmente justas, son personas capturadas, manipuladas, subalternos sin agencia. Y bueno, eso es algo completamente nefasto para un gobernante, porque él tendría que entonces admitir que todos los que votaron por él son subalternos sin agencia. En Espinar, el 87% de la población votó por Ollanta Humala Tazo. Y bueno, esa es la población que lo llevó al poder. Y esa es la población que le reclama hoy en día su cambio de posición, su cambio de estrategia y su cambio de bandera. Bueno, nos vamos a un corte rápido y regresamos con Ruth Luque desde Sicuani en vivo. Me gusta.
gusta los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Mientras nos vamos comunicando con la Vicaría de Sicuani, con la doctora Ruth Luque, lo que quería comentar es que precisamente la doctora Ruth Luque estuvo hace menos de un mes en Suiza en la Junta de Accionistas de Strata, planteando toda una serie de quejas sobre la minera. Y no solamente quejas en función de temas medioambientales, sino también, por ejemplo, sobre cómo están trabajando el tema de seguridad, ¿no? O sea, el problema en muchas de las empresas mineras es que de la misma manera como los bancos pueden contratar a un policía para que se quede cuidando en la parte de afuera, las mineras lo que hacen es contratar a un grupo de digamos de la INOES, por ejemplo, para que cuiden las pertenencias de la mina. Y eso, bueno, es verdaderamente algo que no debería suceder ni en el Perú ni en ningún otro lugar del mundo. Ruth, ¿estás por ahí? ¿Aló? Hola, Ruth, soy Rocío. ¿Aló? ¿Aló, Ruth? No funciona. ¿Aló? Como les comentaba, ese es uno de los grandes problemas en estos momentos, es que las empresas puedan contratar, digamos, a la policía. Y eso es una, digamos, normativa que antes no se había dado. Bueno, ahora estamos con Ruth. Ruth, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, Ruth, quería comentarte, estamos en vivo en La Mula. Sí, Rocío, muchas gracias. Mira, yo quiero primero, de verdad, agradecer a todo el movimiento de derechos humanos a nivel internacional, a una serie de instituciones, personas que han, de verdad, han dicho una palabra, han hecho un gesto, una movilización impresionante, que solo con esto hemos logrado garantizar la integridad de quienes estaban detenidos. Hoy día han sido liberados pero también lamentamos sinceramente la forma de cómo se ha procedido a detener hoy día al alcalde Óscar Mollehuán. Sí, mira, antes de pasar a eso, primero, Ruth, o sea, en verdad felicitarte porque has estado al pie del cañón todo el tiempo. Yo sé que no has ni dormido absolutamente nada y has estado bastante preocupada por las personas que trabajan en la vicaría, ¿no? Bueno, por supuesto por Jaime y por el señor Tito. Pero junto con eso queríamos preguntarte, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual los detienen y qué opinas sobre eso, no? O sea, yo ya he dado mi opinión. Mira, nosotros hemos estado en el conflicto cumpliendo un rol de garantes, de protección, que nos solicitó, fue la dirigentes que nos solicitaron intervenir para ayudar al fiscal, ¿no? Sentíamos que por una razón humanitaria y obviamente de derechos humanos, había una situación delicada con relación al fiscal Herrera, que en ese momento se parecía que se iba a atentar contra su integridad. Mediamos ante esa situación. O sea, ustedes lo protegieron a Herrera. Apoyo.
para verificar la situación de los detenidos. El equipo acompaña, va hacia el campamento minero, ingresa el fiscal con los abogados y en la parte de afuera se queda el nuestro chofer, Romualdo Pito, que es promotor de derechos humanos, Jaime Borda y el dirigente Sergio Guamaní. Y en esos momentos sale los efectivos policiales, les apuntan con un arma, los han maltratado físicamente. El dirigente Sergio Guamaní ha sido golpeado terriblemente en el interior de nuestra camioneta, obligados a salir de una manera violenta del carro, a entregar las llaves del vehículo. Hemos dejado el vehículo a expuestas de la policía y luego se levanta este acta de constatación donde se hizo que se firmara para decirle que se han incautado municiones, se han incautado 10 proyectiles. Nuestra situación como iglesia es de indignación frente a estos hechos, donde se han vulnerado derechos, se han dictado detenciones sin motivaciones, todo al margen, digamos, sin las garantías de vida, sin una claridad sobre quién es el fiscal que orienta la investigación, ¿no? Ya. Dime, ¿y qué es lo que ha pasado ahora entonces con el alcalde Mayehuanca que nos estabas comentando? O sea, lo que hemos visto nosotros desde, digamos, las imágenes de la televisión es que lo han capturado, que lo han llevado en helicóptero al Cusco y que en esos momentos debe estar, no sé si ya a disposición del juez o no. Oscar está detenido, él ha brindado su declaración desde las 7 de la noche, hace poco ha culminado, lo están asistiendo abogados de nuestra institución, porque bueno, también en este momento la situación es tan delicada. Wilmer Quiroz está con él en la declaración, han terminado hace poco la declaración, se nos está comunicando que probablemente se ha detenido, estamos esperando información oficial, pero él ha sido intervenido dentro del local municipal, con el ingreso tan violento de la policía, si no se le expresó las motivaciones de la detención, ¿no? Ya, dime, Ruth, ¿qué es lo que esperas que suceda, digamos, en los próximos días? ¿Tú crees que, o sea, digamos, tiene que pasar a una situación más regular? O sea, tiene que pasar al juez y alguien tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a suceder? ¿Van a presentar un habeas corpus? Mira, respecto a Oscar, sí, vamos a presentar esto. Los vamos a presentar primeras horas, vamos a ver qué se decide. Respecto a los otros detenidos que ya están liberados, obviamente hay un proceso penal que hay que afrontar por varios delitos, secuestro agravado, tranquilidad pública, obstrucción a los medios. Y bueno, es que solamente pedimos que se haga pues un proceso con las garantías debidas. Hoy día el juez ha resuelto a nuestro modo de ver de manera muy adecuada, ha valorado, se ha verificado, se ha constatado la forma como han sido detenidos, no se ha detenido quién estaba a cargo, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos investigación con mucha objetividad. Esperamos que realmente el Poder Judicial, el Ministerio Público, se pongan al nivel de las circunstancias actuales. Una pregunta, Ruth. Oscar se ha alegrado, ¿no? Ruth, si el alcalde, que era la persona autorizada para dialogar, está detenido, ¿con quién va a dialogar Manuel Pulgar Vidal? No lo he entendido. ¿No te entendí la pregunta? Está escuchando mal, la tienes que levantar el... Si el alcalde era el, digamos, la persona legitimada para el diálogo, pero hoy en día ya no está detenido, ¿quién va a ser, con quién va a dialogar la comisión que está viajando con Manuel Pulgar Vidal? ¿Con quién tendría que...? No sabemos. No solamente es Oscar, no hay dirigentes en la provincia. ¿Cómo está la situación ahorita arriba? La mayoría ha tenido que salir de la provincia. Hay otros dirigentes procesados. Oscar está detenido. Y dialogar, o sea, no se puede. ¿Qué es lo que se pretende? Generar representantes, Ruth, alternos. Eso no es coherente ahorita. Una pregunta, no, Ruth. Dar la garantía a quienes están siendo representantes del pueblo para que ellos puedan plantear las agendas, las preocupaciones. Entonces, ojalá que el Estado tome en cuenta esa consideración para que haya pues un diálogo también. No se va a hacer un diálogo sin representantes. Entonces,
creo que ese es un tema que el Estado lo tiene que evaluar, tomar una decisión acertada. Una pregunta, Ruth. ¿Y cuál es la situación ahorita en Espinar? Mira, en estos momentos hay una vigilia en Espinar que han realizado las madres, diferentes madres, que están solicitando que toda la situación que se está generando vuelva a la calma y que sus dirigentes pues retornen a la provincia con las garantías debidas. Están pidiendo la liberación de su alcalde. Esa es ahorita la situación, ¿no? Ya. Bueno, Ruth, te agradezco por esa comunicación y bueno, seguimos en contacto para, bueno, para continuar, digamos, las coordinaciones por el tema ese de Espinar en general, ¿no? O sea, también nos preocupa la población. Y por otro lado, también, bueno, nada, mandarle un abrazo ahí a Jaime y bueno, ya comentaremos con él sobre esta situación y sobre esta detención. Bueno, te agradecemos por la comunicación. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que ahora hay que realmente, con todo lo que está sucediendo, con cosas que se siembran colocando estas municiones en vehículos defensores de derechos humanos, pero que nos genera realmente es retroceder años anteriores a la época de verdad del fujimorismo, donde no se respetaba nada, y creo que ahí hay que generar toda una red de vigilancia y de exigencia de respeto de derechos basados en un Estado democrático. ¿No? Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos con Emma Gómez y Patricia Rojas de Cooperación. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. A mí me gusta leer poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para mula.p. ¡No lo vean! Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no?
Bueno, regresamos. Estamos en estos momentos con dos personas que trabajan en Cooperación. Cooperación es una ONG que en verdad sabe bastante sobre este caso de Xtrata Tintaya. Estamos, nos encontramos con Emma Gómez y con Patricia Rojas. Y bueno, antes de pasar a digamos, a la conversación, quería primero plantear un tema, ¿no? Que me parece bastante significativo. Hoy día en su Facebook, Cynthia Sandborn, que es una profesora que ha trabajado en la Universidad de Harvard y que ahora está en el Perú, dice algo que me parece que es una pregunta bastante interesante y como básica, ¿no? Dice, hace poco Tintaya era un caso ejemplar que tenía una mesa de diálogo para negociar salidas pacíficas a los conflictos, tenía el apoyo de Oxfam, de Cooperación, del IDL, entre otros, y que era un caso difundido en realidad por Oxfam a través de videos, etcétera, incluso con el Instituto Kennedy de Harvard. Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahora, no? Bueno, ahorita les vamos a pasar un video sobre Espinar y Cajamarca. En lo que va del 2012, el número de conflictos sociales ha venido creciendo cada mes, en especial debido a causas socioambientales en los que las poblaciones locales se enfrentan a empresas extractivas al ver vulnerados sus derechos fundamentales, como son el derecho a la salud y a la vida. Asimismo, en los 10 meses que lleva el presidente Humala en el poder, se han reportado un total de 12 muertos en conflictos sociales y más de un centenar de heridos, demostrando el profundo clima de descontento que tiene la población contra el modelo extractivo y la poca preparación que tienen los agentes del Estado para el manejo de situaciones de violencia. En ese sentido, resulta necesaria una profunda reestructuración de los mecanismos de resolución de conflictos por parte del Estado, un verdadero compromiso de las empresas extractivas por preservar el medio ambiente y el bienestar de sus poblaciones, y un ejercicio pacífico del derecho a la protesta por parte de los movimientos sociales. Entre los casos más resaltantes de este gobierno, tenemos sin lugar a duda el caso del proyecto minero Conga de Yanacocha, en Cajamarca, el cual pretende drenar un sistema de lagunas naturales para la apertura de un nuevo tajo abierto, a lo que la población se opone de manera radical. Debemos recordar que Yanacocha tiene una larga historia de contaminación y violencia en la región, lo que ha llevado a que amplios sectores de la sociedad cajamarquina tengan muchas suspicacias hacia la empresa. El día de mañana, jueves 31 de mayo, se ha programado un nuevo paro regional en respuesta al discurso presidencial que daba luz verde al proyecto. Por otro lado, en las últimas dos semanas, la provincia de Espinar, en Cusco, ha pasado de estar en una situación de conflicto latente con la empresa Xtrata Tintaya a una situación de violencia generalizada, en la que ya se reportan 4 muertos y alrededor de 50 heridos entre policías y civiles. En este caso, la población protesta contra los malos manejos ambientales de la empresa, los cuales han llevado a que grandes cantidades de metales pesados vayan a parar a los ríos cercanos al Tajo Abierto. Esta semana, Espinar vivió su jornada más convulsionada cuando un campamento de Xtrata fue atacado e incendiado, al igual que el vehículo en el que se transportaba el fiscal provincial, lo que desencadenó en su secuestro por un par de horas. Bueno, nos fuimos con una pregunta que era, bueno, ¿qué pasó con esta mina que era modelo? ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué esa reacción tan fuerte y tan violenta de parte de la población de Espinar? Y bueno, digamos, lo podría entender en Cajamarca, ¿no? O sea, después de 20 años de una minería mal llevada. Pero en esa situación no se entiende, y en la medida en que no se entiende, o sea, y como ustedes son especialistas y conocen toda la historia, quisiera que nos la pudieran contar de una manera bastante así como transparente para tratar de evaluar, ¿no? O sea, estaba escuchando casi todo el día noticieros y en verdad sí estoy bastante indignada de la forma como algunos canales de televisión y radios tratan a la población, ¿no? Como si fueran salvajes, violentos, prácticamente terroristas. Sí, bueno. En realidad la experiencia en Espinar es una provincia que ha vivido hace mucho tiempo, ha convivido con la minería, casi de manera pacífica, sin ningún problema. Y la instauración de la mesa de diálogo en realidad no empieza con Xtrata Tintaya, sino con otra empresa, BHP Billiton, a raíz de una serie de irregularidades que se dieron en torno al proyecto, yeah, en torno a la extracción. En el tema de derechos humanos, el tema ambiental, compra de tierras.
Y cuando Extrata Tintaya llega a la zona, adquiere el proyecto, asume todos los compromisos de esta mesa de diálogo, que creo que a pesar de las dificultades, pudo canalizar las necesidades o expectativas de las comunidades de su entorno directo. Y eso en realidad, o sea, nunca se ha mentido cuando se veía eso como un ejemplo, porque era, creo que en el mundo no habían tantos ejemplos de un espacio en donde las comunidades pudieran canalizar. ¿De qué años estamos hablando? ¿2000? Sí, después del 2000. Sí, después del 2000, luego la intervención del Ombudsman de Australia, se instala la mesa de diálogo con BHP Billington, ¿no es cierto? Y luego Extrata Tintaya, cuando adquiere el proyecto, también adquiere, asume los compromisos de la mesa. Extrata Tintaya es una empresa inglesa, suiza. Sí, anglo-suiza. Y en realidad, sí, o sea, en realidad Cooperación es parte de, o sea, estuvo cuando se conformó la mesa de diálogo, supervisando que las comisiones se cumplieran todos los compromisos. Pero lo que es cierto también es que el escenario y la configuración en Espinar han cambiado. O sea, es el proyecto de Extrata Tintaya, o sea, el proyecto Tintaya es un proyecto que se está cerrando y Extrata Tintaya va a empezar un nuevo proyecto mucho más grande, que es el proyecto Antapaccay. Mucho más grande, mucho mayor envergadura, que tiene a muchas más comunidades involucradas. Y que es en la misma zona, a la vuelta, o sea, como... Relativamente cerca, o sea, ahora lo que es el Tajo de Extrata Tintaya va a ser parte de la operación de Antapaccay. Y hay otro proyecto que está todavía con proyección a futuro, que es Cocorohuayco también, o sea... Lo que ha pasado en realidad es que cuando la minería se desarrolla en cualquier zona, es imposible no hablar de impactos ambientales, ¿no es cierto? Que se pueden ir manejando. Pero lo que es cierto también es que en los últimos... meses, en realidad, hay una preocupación cada vez más latente de la población por los impactos que se viene generando en la zona. Y una preocupación que ha sido refrendada por algunos estudios oficiales, tanto del Ministerio de Salud como de SENASA. Ese es un primer tema de preocupación. Lo segundo es que la asunción al poder de Óscar Moyohuanca ha sido un actor que ha confrontado a la empresa justamente por el tema ambiental, pero también por los aportes que debería dar la empresa a la provincia. Cuando la provincia firma un convenio marco que se llama de aporte, o sea, Extrata Tintaya aporta un monto del 3% de utilidades antes de impuestos a la provincia. Y lo que ha venido planteando el municipio Espinar y las organizaciones es que ese 3% es insuficiente. Claro, pero... Y han planteado renegociar. Sí, y claro, digamos, el motivo por el cual Jaime Altaos y otra gente consideran que se trata de una negociación imposible es que se ha pasado del 3% al 30%. Por supuesto, y eso en las conversaciones que hemos tenido con municipios les decíamos, cualquier tipo de planteamiento acá del municipio tiene que tener un sustento técnico. Y definitivamente pasar al 3% al 30% no era una posición que permitiera la negociación, pero es cierto también que se invitó a la empresa a conversar del tema. Entonces, lo que ha pasado ahorita es en realidad que quienes han liderado también la... todo esto ha sobrepasado un poco, ¿no? Yo creo que bastante en realidad. Nosotros en realidad estamos muy preocupados porque ningún tipo de violencia es justificada, pero esto se veía venir también porque todo 21 de mayo es una fecha histórica en Espinar. O sea, el 21 de mayo se han dado tomas históricas del campamento minero, por un lado, y todas estas demandas de la población y organizaciones y del municipio no han sido canalizadas adecuadamente. Hace meses se viene discutiendo el tema de la contaminación ambiental y las preocupaciones. Hace meses se viene discutiendo el tema de los aportes. Y en realidad la pregunta es, ¿por qué esperar a que el 21 de mayo y a ver qué pasaba cuando era mucho más fácil? ¿Por qué no implementar una lógica más preventiva de ir canalizando estas demandas, tanto por parte de la empresa, porque la empresa es un actor importante en la zona, y desde el municipio el planteamiento nunca ha sido, no queremos Extrata. Si plantean que aporte más, es porque pretenden que esté más. No es la propuesta de Cajamarca, ¿no? Exacto, quería distinto. Pregúntate si nos podrías comentar cuáles son los puntos, digamos, de este convenio marco de hace 10 años que se propusieron y todavía se están debatiendo, ¿no? Y que a veces algunas, en general la población no lo sabe, pero algunos funcionarios tampoco lo saben. El tema de, bueno, el convenio marco, aparte del monto, por ejemplo, tenía mucho que ver con el respeto de estándares ambientales internacionales, era una exigencia, y también había un requerimiento bien importante de contratación de mano de obra local, por ejemplo. O sea, el convenio marco en realidad plantea cómo se va a relacionar la empresa con la provincia, ¿no es cierto? Y qué montos aportar y para qué proyectos de desarrollo. Y la percepción también que había es que los proyectos han sido canalizados a través de la Fundación Tintaya, la que ha sido incendiada en las protestas en la ciudad, y que no ha canalizado realmente las necesidades de la población en general, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay una serie de demandas y una agenda detrás de las comunidades de la zona de influencia,
Además, Espinar está en el ojo de la tormenta también porque el mineroducto que va a unir el proyecto de Las Bambas, que es otro proyecto extrata, va a llegar a Espinar, donde va a haber una planta de procesamiento. Entonces, todos esos temas son temas de preocupación por los posibles impactos que van a haber, porque además, al hablar un nuevo proyecto en Tapacay, estamos hablando de impactos acumulativos en realidad, ¿no? Bueno, pero también no sé qué opinan sobre el tema, que va más allá de la cuestión técnica, sobre esta, o sea, ¿cuál es su evaluación de la percepción que tiene la población sobre todas estas exigencias y por qué, digamos, esta situación tan desatada, ¿no? No sé. Bueno, primeramente buenas noches, Rocío, a ti y a toda la gente que está siguiendo un poco el programa, ¿no? Yo creo que en el caso de Espinar y en este conflicto, en realidad lo que está revelando no es específicamente Espinar, es todos los casos que suceden en el país, o sea, con el tema del desarrollo, ¿no? O sea, específicamente en lo que es desarrollo, en Espinar, con el convenio marco, sí que ha habido una expectativa de la población por mejorar sus condiciones de vida o por alcanzar mejores modelos de desarrollo. Y eso no ha sucedido después del convenio marco, ¿no? O sea, y eso no solamente ha pasado o pasa en el caso de Espinar, también pasa en otros lugares o como ha pasado en Cajamarca. O sea, ¿qué tanto Cajamarca ha desarrollado con una mina tan grande como Yanacocha, por ejemplo, ¿no? O sea, la falta de poder, de tener una planificación sobre el desarrollo, la falta de que las empresas realmente se comprometan a invertir en el marco de las expectativas y de las planificaciones que tienen los gobiernos locales con la población local, eso no sucede en el caso de las inversiones con extractivas. Entonces, lo que se invierte son en proyectos que realmente no tienen tanto impacto y no en algo mucho más integral. Yo creo que ese es uno de los problemas que ha pasado en Espinar. Y la gente tiene expectativas de mejorar su condición de vida y no ha encontrado que esas expectativas hayan sido satisfechas en todos estos años que ha llegado estas empresas. Y una, ¿no?, de las cosas que dicen también es que, bueno, pero finalmente, o sea, se tenía una cantidad de dinero y no se ha ejecutado. ¿Eso es verdad, es mentira? No. En el caso del convenio marco se ha ejecutado el dinero. O sea, lo que se le está diciendo al alcalde es que no, o la alcaldía, es que no se la ejecu- no, el alcalde no ha ejecutado su presupuesto. Pero también hay muchas digamos que detrás hay muchas cosas, ¿no? O sea, primero que Óscar Mollehuanca ha estado en el primer periodo, luego hubo un periodo que no ha sido el suyo y luego ahora vuelve al municipio, ¿no? Si nosotros recordamos cómo es que se ejecuta el gasto público dentro de los organismos estatales, tienes una serie de procedimientos que te amarran la ejecución del gasto. O sea, tienes por un lado el tema de la incapacidad del gasto, pero tienes por otro lado la falta de mecanismos eficaces que te hagan tener un gasto eficiente del dinero público. El canon, por ejemplo, no puedes gastarlo en lo que se te antoje. O sea, no se le puede acusar a muchos municipios de no gastar efectivamente el canon si solamente lo puedes gastar para determinados rubros, como puede ser infraestructura, por ejemplo. Y para proyectos de desarrollo necesitas pasar por todo la pared que te pone el SNIP, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, el tema del SNIP es bastante complicado. No solamente es la falta de capacidad, que sí existe. O sea, no, también es cierto que falta gestión pública en el país. Es algo que no se tiene, lamentablemente. Bueno, en verdad, Emma, bueno, Patricia, les agradecemos por habernos comentado esto. Y, bueno, esperamos, en estos momentos, bueno, felizmente han sido liberadas ya casi todas las personas, excepto el alcalde. Esperamos que se solucione esto prontamente. Y bueno, sobre todo que se pase a un diálogo en el que realmente la empresa también esté dispuesta a sentarse a negociar, ¿no? Y no decir simplemente que, bueno, que son posiciones como muy reactivas, etcétera, ¿no? Y bueno, también a lo que nosotros nos preocupa mucho es el caso de Cajamarca, ¿no? Pero bueno, eso ya será tema del próximo programa. Entonces vamos a un cortecito y regresamos con Rosy Salazar de Demos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV.
Un saludo con todo cariño para mula.pe. ¡No lo vean! Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación, inversión económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Bueno, a ver, regresamos. Y ahora estamos con Rosy Salazar, abogada de Demus. Y vamos a hablar sobre un tema que de verdad creo que nos preocupa desde hace muchos años, pero no me explico todavía por qué no sale la cosa y por qué se ha cambiado el proyecto. Esas son dos cosas que te quería preguntar. Entonces, el punto es el siguiente. Existe una ley PIR, que es el Plan Integral de Reparaciones. En esa ley PIR se incluyen una serie de víctimas de ciertos delitos que serían plausibles de ser reparadas. Una de esas categorías es la de personas que son violadas sexualmente. Y una propuesta de la coordinadora de Demos, de diferentes colectivos, es que también se incluya la violencia sexual. ¿Cuál es la diferencia? Miren, para hacérselo corto, una es penetración y la otra es todo el resto, incluyendo embarazo forzado, esclavitud sexual, etc. Pero también desnudamientos forzados. Entonces, se pidió eso, se estuvo trabajando en ese tema, y ahora quisiera que me cuentes qué es lo que ha pasado, por qué se ha entrampado y qué es lo que se ha agregado. Bueno, en pocas palabras, ha habido un entrampamiento simple y llanamente porque creo que detrás hay todo un tema de impunidad, ¿no? Porque al final el debate se tergiversó. No hubo un debate a nivel jurídico netamente, sino tergiversaron todo y llegó a exponerse en este debate varios congresistas, obviamente fujimoristas y algunos apristas, muchas falacias, ¿no? Como la idea de que esta ley iba a favorecer a Sendero Luminoso, gente de Sendero Luminoso. Ah, porque han sido violadas. Claro. No, pero es una falacia, porque uno ya sabe que la ley del Plan Integral de Reparaciones no incluye, porque es explícito, dice que a nadie que ha estado sentenciado por terrorismo, sentenciado, involucrado con Sendero, aunque hayan sido violadas. Ajá. Luego, otra falacia que señala es esta idea de que el embarazo forzado va a conllevar al tema del aborto. Y eso es inviable porque el Estatuto de Roma, cuando establece el tema del embarazo forzado, lo ve de otras formas. Y no se puede negar que se haya embarazo forzado. Es decir, hace poco en el BRAE hemos visto a una víctima de 16 años que ha dicho, que ella ha testiguado, de que a ella la han violado y le han obligado a tener un embarazo forzado, y que hay muchas más mujeres que están pasando eso. Entonces, si ahorita en una zona de conflicto armado que ya viene de los 80 pasa esto, no podemos negar que existió este tipo de violación, ¿no? Y lo que ha sucedido es que, bueno, como te cuento, se ha tergiversado, se habló mucho de la impunidad, han puesto casi en el debate a que, bueno, si sucede esto, ¿por qué no vemos a los militares, no? Y bueno, y tampoco no hay que negar, es decir, el Plan Integral de Reparaciones ve también a las víctimas que fueron los propios militares o policías, porque el plan ve a todas las clases de víctimas que se dieron en el ámbito del conflicto armado, ¿no? Bueno, pero hubo militares y policías
O sea, ¿en qué sentido víctimas militares y policías? O sea, ¿de violencia sexual? No, no, no de ese tipo. Yeah. Pero por eso te digo que se tergiversa, porque al final el debate debió de versarse en que este proyecto de ley lo que ve es justo esa diferenciación que hace la Comisión de la Verdad, claro, de ver que hay una diferenciación en la violencia que se da, hay un impacto diferenciado en género, yeah, ¿no? Y lo que este proyecto de ley quiere mirar es eso, es decir, que hubo en un tipo de delito, que es la violencia sexual, un impacto diferenciado. La mayoría de víctimas fueron mujeres. Pero hubo, ¿no?, víctimas varones también. También. Porque han habido desnudamientos forzados de varones también, y violación sexual de varones. También, no, bueno. Y también ha habido el tema de la tortura en los genitales. Claro, exacto. ¿No? Pero a lo que yo te quiero dar a entender es que este proyecto de ley lo que quiere tratar de saldar o enmendar es, claro, un vacío que la propia norma desde su origen se dio, ¿no? ¿Y cuál es la posición de los fujimoristas? Bueno, que el proyecto de ley no se apruebe, ¿no? Digamos, han hecho todo lo posible en el debate. ¿Y cuál es el argumento? No se apruebe. Porque dicen que, como te he dicho, las falacias. Es decir, ya, que va a abrir las puertas, que hay temas, hasta temas tergiversados como el tema del aborto, como el tema en que esto realmente está fuera de lugar, ¿no? Una pregunta que te quería hacer era sobre el tema del registro de violencia sexual, porque a pesar, ¿no?, de que no está en la ley PIR, el Consejo de Reparaciones, por una decisión autónoma del Consejo, plantearon de que se podía, digamos, inscribir, las personas que habían sufrido de violencia sexual se podían inscribir, ¿no es cierto?, en el registro, sí, único de víctimas. Entonces, si más no me equivoco, hay como 1.600 casos o algo por el estilo, 1.800, no, algo, casos de violación sexual y como 500 o 600 casos de violencia sexual, ¿no? ¿O tú sabes? Mira, sí, no, la cifra exacta actualmente es la siguiente: hay 2.242 casos de violación sexual, 99% mujeres, 1% hombres. Ya. Y 780 personas víctimas de otras formas de violencia sexual. 780, sí, ya. 64% mujeres, 36% hombres. Y lo que hace el Consejo de Reparaciones es que, frente a estas denuncias, decide hacer un cambio en su regulación. Porque es que ellos, a la hora de comenzar a inscribir a la gente en el registro, se hallan que mucha gente comenzó a denunciar este tipo de delitos. Y ellos, por no dejar, es decir, que se cometa una impunidad en el tema de reparaciones, sino que al revés, mirar el tema y adscribirlos, es que ellos amplían. Quería preguntarte un tema especialmente jurídico, pero quería preguntarte sobre la tipificación de violencia sexual, porque siempre cuando se habla en general dentro de los marcos, yo no sé si de la Corte Penal Internacional o cuáles serán esos marcos, se habla de embarazos forzados, matrimonios forzados, esclavitud sexual, pero esos tipos son como más complejos y difíciles que se den. Y en cambio otro que es muy, o sea, que ha sido muy común aquí en la Argentina, en Chile, es el tema de torturas en los genitales, desnudamiento forzado. Pero ¿por qué a nivel internacional no se habla de esos temas? Ahora, la figura internacional jurídica no es una figura cerrada. La figura es abierta. Lo que te dice, por ejemplo, el Estatuto de Roma es que se incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de igual gravedad comparable. Ya, claro. O sea, entonces, eso ya está todo. Entonces, por eso te comento que no es una figura cerrada. Ya. Y lo que te permite el Estatuto es que a nivel interno tú puedes mantener una figura abierta, porque estamos hablando de un ámbito de reparación. Claro. No es un ámbito de un delito penal, claro, es un ámbito de reparación. Lo que me comentaba un amigo abogado era lo siguiente, y me decía, pero mira, oye, si van a poner desnudamiento forzado, bueno, casi todas las personas que han estado detenidas han sido desnudadas. Bueno, sí. pero ese era un argumento, digo, o sea, de una perspectiva, ¿no? Claro, pero las personas que al final de cuentas están registrando, que es el Consejo de Reparaciones, tienen sus estándares. Es decir, no es un registro a la libre, es mentira que es a la libre. Ya. El propio Consejo tiene sus propios reglamentos de inscripción, ¿no? Hasta en el tema de violación sexual o violencia sexual, hay un estándar que ellos miran para poder inscribir. No es que uno llegue y dice, ahí fui y ahí quedó la cosa. No, sino uno tiene que evidenciar con cuestiones adyacentes, ¿no? Así como indiciarias, que fue víctima de esto. Quiero hacerte ya como la última pregunta, la del estribo, porque es la más fuerte, ¿eh? Mónica Feria,
es uno de los casos que está pasando en la Corte Interamericana. Y es uno de los casos que en mis troles de Twitter, saludos, ¿verdad? Siempre me están mencionando ese tipo de temas, ¿no? Entonces, que Mónica Feria ha presentado una denuncia por violación sexual. Y lo que dicen es, el Estado peruano, ¿no? O sea, digamos, la posición de los fujimoristas, en fin, es el Estado peruano no tendría por qué darle un centavo a Mónica Feria, que es terrorista, bueno, que fue sentenciada por terrorismo. ¿Qué opinas del caso? Mira, lo que sucede es que nosotros siempre partimos de una premisa. Cualquier ciudadano no puede ser víctima de ningún tipo de violación. Entonces, Mónica Feria puede ser una mujer tachable, porque obviamente perteneció a Sendero Luminoso y todo eso, pero ni ella ni nadie puede ser víctima de un delito como la violación sexual. Claro. Nadie. Entonces, y si se cometió un delito, digamos, si se cometió ese delito sobre ella, es decir, sí tiene que haber una pena sobre aquellos que cometieron ese delito. Y el Estado va a tener que asumir esa deuda, porque al final el que lo cometió fueron funcionarios del Estado. Y el Estado, si no sanciona a esas personas, bueno, tiene todo eso una consecuencia. Lo que pasa es que yo creo que es fácil tergiversar a veces la discusión cuando pones entre lo malo y lo bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, ahorita, aparte del caso de Mónica Feria, que es el más conocido, está el caso de Gladys Carol Espinosa, que también está pasando en la Corte Interamericana. Y bueno, Gladys Carol Espinosa, ella era sentenciada por terrorismo del MRTA, en estos momentos se encuentra en la penitenciaría de máxima seguridad de Chorrillos. Y bueno, lo que sucede con ella es que tiene un, digamos, un documento del médico legista que dice, sí fue violada. No, claro. O sea, con eso ya, pues, ¿no? No, o sea, porque ella más tiene, y ella no solamente tiene ese documento, ella tiene un documento que entra, que dicen que ella entró sin ningún daño. Y luego otro documento después que dicen que fue violada. No, ah, justo bueno, por, o sea, médico legista. Mira, después de eso, o sea, verdaderamente, o sea, más prueba, más contundente. Claro. Ahora, el asunto es que ella ha sido sentenciada por terrorismo. Lo que pasa es que ningún, mira, eso puede ir obviamente contra el pensar de mucha gente, ¿no? Pero hasta los delincuentes, sean mujeres o varones, tienen derechos. No, o sea, por supuesto, que deben ser respetados. Por supuesto. Y claro, nadie del Estado puede mellar esos derechos. Lo que tiene que quedar claro entonces es lo siguiente. Que si, por ejemplo, Gladys Carol Espinosa, con todas estas circunstancias, gana en la Corte Interamericana, el Estado, es bueno, no sé si tendría que darle una indemnización. Sin embargo, ella no entraría en la ley PIR. No. Ella no va a entrar porque la ley PIR de fondo, es decir, desde sus inicios tiene ahí un, justo tiene este amarre, que es que nadie que fue víctima de Sendero lo haría, podría adquirir reparación, ¿no? Pero lo que sucede es que sí, pues, el Estado tiene que, obviamente, asumir también su responsabilidad de no haber enjuiciado a aquellas personas que le hicieron ese daño. Bueno, Rosy, en verdad te agradezco mucho que hayas venido. Además, tú siempre eres súper, ultra, hiper, recontra clara. Porque de verdad que no, estas situaciones son situaciones tan claras, son complejas. Y bueno, y lo más lamentable, pues, es que tantas mujeres que han sido violadas, violentadas, maltratadas, ninguneadas, humilladas, avasalladas, y hoy en día no reciben justicia, ¿no? Sí, hasta la fecha no. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. No nos vemos la próxima semana. Yo estoy viajando mañana a Cochabamba y no regreso el próximo miércoles, regreso el próximo jueves. Así que el próximo miércoles va a estar acá Gabriel Salazar y va a hablar sobre el paro de Cajamarca. Hasta la otra semana.